porque en estos momentos no puede haber absolutamente ningún tipo de división. Creo que todos somos peruanos por encima de todo, todos queremos la libertad, todos queremos la seguridad de nuestro país. ¿Y cómo no podemos decirlo eso después de esta operación casi perfecta? Voy a averiguarme bien la... Yo vi la situación, no fue fácil para mí quedarme, ¿no? Tuve unos días para pensar la posibilidad, porque empezaban a soltar de poquitos. Y del 17 al 22 tuve varios días de pensar un poco. Y si me liberan a mí, ¿me voy o no me voy? Dije, dudaba. Pero dije, si me voy no van a poder tener misa, no van a poder tener alguien aquí que les ayude, ¿no? Ellos hacían un simulacro de incursión de las fuerzas del orden y la actitud que debían tomar en esos momentos. En el caso de los que estábamos en lo que se conoce como el pabellón C, ingresaban tres miembros del MRTA para apuntarnos y de esa manera creer que nos tenían dominados, ¿no? Un túnel que atravesaba esto y llegaba hasta este punto, un túnel corto. 5 o 6 comienza a subir la escalera. Serpa estaba armado, llegó a recuperar su arma, pero no se daban cuenta que los comandos estaban ya aquí arriba por la marea. Por otra parte, ingresa otro segundo grupo de comandos y va detrás del grupo de 5 o 6 de Serpa. Entonces aquí hay un fuego cruzado de arriba y de abajo y los 6 son aniquilados. En realidad, cada uno tenía algo de armas. Uno tenía alguna granada, hoy día lo puedo constatar al lado de su cuerpo, o alguna ametralladora.